El borrador del nuevo decreto sobre convivencia escolar que la Generalitat está ultimando se encuentra en una fase muy avanzada, así lo ha anunciado la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Charo Escrich ha asegurado que con este documento consensuado con representantes de la comunidad educativa se busca reforzar la autoridad del profesorado. Asimismo se está desarrollando un protocolo individualizado para combatir las agresiones en las aulas, un plan que podrá utilizarse tanto si las víctimas son alumnos como si son personal de los centros escolares. Por tanto, se ha iniciado ya un trabajo importante a través de un grupo de expertos en el que están representados la escuela pública, la escuela concertada y la escuela privada, además de la Inspección General y diferentes técnicos de la materia y ya pues eh, estamos eh, finalizando el primer borrador de este decreto. También hemos iniciado diferentes reuniones para trabajar un protocolo de agresiones del profesorado, porque entendemos que la autoridad del profesorado también es un tema a tener en cuenta, es un tema que tenemos que trabajar y que necesitamos poner en valor. Para que nuestros docentes eh, sientan que la Administración está a su lado. En la misma línea se ha manifestado la jefa del Servicio de Inclusión Educativa de la Generalitat. Esmeralda Llorca ha remarcado que los docentes son autoridades públicas. Por ello, en caso de sufrir agresiones, éstas deben castigarse con la máxima severidad. El docente está contemplado como autoridad pública, pero la realidad, como decía Lorena, pues, no, no se percibe como tal. Entonces, el nuevo decreto de convivencia va a hacer va a reforzar la figura de la autoridad pública y dentro de los derechos y deberes que se tienen que contemplar dentro de ese decreto estará contemplado los en esos derechos y deberes del, del docente pues el tema de las agresiones como como estamos trabajando en el protocolo no es decir el hecho de que una agresión se cometa contra una autoridad pública no se puede contemplar igual que, que si fuera, que si no lo no fuera. La directora general de Innovación e Inclusión Educativa ha señalado que desde la Generalitat se está trabajando para poner en marcha a lo largo del presente curso la incorporación de hasta 56 psicólogos, una acción que se está coordinando con las distintas áreas de salud de nuestra comunidad. Además, Scritch ha subrayado que todas estas políticas influirán de manera decisiva en el rendimiento académico del alumno, que se espera sea mayor una vez el de decreto este en vigor.